¿Y si hace frío? Cayó. Alguien bien. Está en el teléfono. ¿Tenemos la mano? Sí. ¿Tenemos la mano? Alguien está en el teléfono. ¡Vos, aburrido! Todo comenzó. ¡Tenemos la mano! ¡Está de tocar timbre! ¡Está de golpear la puerta, hermano, que tenemos la mano! ¡Levanta el tubo! Quien quiera que esté del otro lado de la línea, que hable, por Dios. No llegues a abrir la puerta, ¿eh? Malos Pensamientos presenta... El chiste de miércoles. Perdón que me metí, lo que pasa que si me quedo afuera, hace mucho frío. Sí. Entonces me tuve que meter, porque más allá de contar los chistes que la gente está esperando, no me puedo quedar afuera, porque sí. No... Sí. ¿Qué quieren? ¿Que me congele? Sí. Sí. Ah, ¿y después qué van a hacer? ¿Qué van a hacer después que me congele? Alguien está en el teléfono. ¿Qué van a hacer? No, tengo que contar los chistes de miércoles. Y arranco por el primero. ¿Arranco? Sí. Bueno. Sí. Gente reunida en un lugar grande. ¿Dónde? En una rueda, todos alrededor, sí, en un círculo. Sí. Y uno habla y dice: bienvenidos todos al curso de relajación. Bueno, dale, empezá de una vez. Porque es el curso de relajación. Bienvenidos todos al curso de relajación. Bueno, dale, empezó otra vez, dale, hermano, dale, movete. ¿Entendieron? No. Es el curso de relajación. Sí. Claro, sí. El tipo estaba sobregirado. Entrevista de trabajo. Entrevista de trabajo, la gerente de recursos humanos le dice al aspirante: ¿qué puede destacar de su impresionante currículum? ¿Me lo puede leer? ¿Así veo? ¿Por qué las monjas no son de llevar sandalias? No sé. Porque son más devotas. Devotas. ¿Por qué los astronautas no tienen novia? ¿Por qué los astronautas no tienen novia? ¿Por qué? Porque necesitan su espacio. ¡Afuera! Hijo, situación en la casa, ¿no? En la casa la madre le dice al hijo que está ahí. Atención. Todo el día con el celular. Hijo, tu pereza te va a llevar a lo peor. Bueno, por lo menos me va a llevar y no tengo que caminar. Chao. Decime la verdad. Tenés otra, ¿no? No, mi amor. Te lo juro, no. Decime la verdad. Tenés otra. No. No quedó ni una empanada. Yo con mis seis y vos también. Buenas tardes. ¿Este apartamento se alquila? Sí, se alquilan. ¿Cuánto es el alquiler del apartamento? Son 20.000 pesos por mes, señor. Ah, ¿y pasa el ómnibus por la puerta? Mire, por la puerta pasa la heladera, lavarropa, la cama, pero el ómnibus nunca provee.
hablando el pan? Mirá, yo no he escuchado nada. Está hablando. Está... ¡Anda, cagada! Está hablando. ¡Que se vaya! Pero el otro escuchó. Está hablando. Está hablando el pan. Está hablando el pan. Yo no escuché nada. Ta, basta, por favor. Vamos al grano, valor. El señor mayor, reunido con la familia, dice... Es muy posible que estas sean las últimas navidades que pase con ustedes. No diga eso, abuelo, que está más joven que nunca. Sí, ya sé, pero todos ustedes me tienen podrido. Emergencia, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Soy la señora de Newton. Venga rápido que se le cayó una manzana en la cabeza. ¿Cuál es su estado, señora? Tiene una herida de gravedad. Newton, gravedad, manzana en la cabeza. En un juicio, el juez le pregunta al acusado. Señor, ¿cómo se declara el acusado? Con flores, soy bastante tradicional yo. ¿Cómo se declara? Declara de amor. ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina deprimida? No sé. Necesitamos apoyo. Bueno. ¡Afuera! ¡Que salga de aquí! La esposa le dice al marido... Amor, ¿llorarías por mí si yo muriera? Sí. Sí. Amor, ¿llorarías por mí si yo muriera? Claro, mi amor. Yo lloro por cualquier cosa. ¿Nos vamos? ¿Cómo quisiera poder regresar en el tiempo? Ay, ¿para qué? Para volver a almorzar, me quedé con hambre. Me quedé con hambre que no puedo más. ¡Afuera! Cita a ciegas, se chatean y él le pregunta a ella, ¿cómo te voy a reconocer? Y ella le dice, le escribe, ¿no?, en el chat, mido 1,60, peso 58 kilos. ¿Y yo a vos? Bueno, yo llevo 1 metro y una balanza. Atención. Teléfono. Asistencia en carretera, buenas tardes. Sí, buenas tardes, se me pinchó una rueda y no sé cómo hacer. Ah, ¿lleva gato? Sí, pero que mi señora no se entere. Es un idiota.